Dios, que de verdad la música de Elta Rum y de Undertale nunca me cansa. Estoy viendo que estoy llegando a zona amarilla. A lo mejor os estoy perdiendo un poco los oídos. Espérate. Es que he modificado cosas. Espérate. Me escuchan muy alto. Voy a bajar un poco esto. Ahora. Sí, ahora sí. ¿Os estoy petando los oídos? Pregunta importante. Vamos a poner esto. Voy a poner una música tranquilita. Tranquilita. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andamos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Vamos a probar una cosa, ¿vale? Y es que resulta que aquí en la configuración me he encontrado una cosita muy bonita, ¿vale? ¿Emitir en directo? Era en este. Y si ahora yo le doy a... esto... Y le doy a... ¿Esto? Vale. Vale, acabo de hacer una encuesta. Decidme si funciona. Votad. ¿Funciona o no? Es la pregunta definitiva. Voten. Díganme si funciona. ¡Uepa! Se me ha salido el chat. Bueno, en fin. Para eso estamos, ¿no? Ahí está. Gente, ¿funciona o no? ¿Funciona o no? ¡Funciona! ¿Quién ha votado que no? ¿Quién votó que no? ¿Quién votó que no? ¿Quién ha votado que no? Por Dios mío, pero vamos a ver. Battle against a Chugooper, exactamente. ¿Quién ha votado que no? Vale, funcionan. 8% de gente ha dicho que no. Ok. Vale, tenemos que hablar de un par de cositas antes de empezar, ¿vale? He probado la... va a ser una locura este día de hoy, ¿vale? Va a ser una locura porque... solo lo he instalado, ¿vale? El texture pack que vamos a jugar. Lo he instalado, he entrado una vez para probar una cosa y creo que ya ni podía... En plan, cerrar el juego. ¿Vale? Entonces, os voy comentando un poco ahora. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale, hola. Buenas tardes. Vamos a poner música de chill. ¿Qué es música de chill? Por ejemplo. Esto no es música de chill. Un segundo. Música de chill. Puede... esta. Vale. Os voy a contar una triste historia. Historia tristal. Y es que resulta... Que no me ha llegado el micro. ¿Vale? No me ha llegado el micro. O sea, sí me ha llegado. Pero no me ha llegado. ¿Vale? Ahora mismo estoy con el micrófono versión 1.1 Invoca. Y tristemente. No aún estamos con el micro nuevo. Llegará la semana que viene. Y es que resulta que mi pana Dreyus, ¿vale? Me había recomendado su micrófono. ¿Vale? Y era el micrófono que iba a usar a partir de ahora. Que ya os dije que iba a cambiar el tema del micrófono. Pues eso, si me escucháis igual, o peor incluso, es porque he estado toqueteando algunas cosas, ¿vale? Y es que ha pasado una cosa súper absurda, pero en resumidas cuentas, me pillé el micro, ¿vale? Que estaba guapísimo, estaba genial. Y mientras lo estaba configurando, resulta que el micrófono, ¿vale? Ojito, ¿eh? Funcionó por 10 minutos, que incluso le mandé varios audios a Dreyus para probarlo y tal, para decirle, oye, se escucha mejor, ¿no? Y eso, estuve configurando el OBS, por ejemplo, ahora... Para mí el OBS, antes solo se escuchaba todo el escritorio y el micrófono por separado. Ahora tengo cada aplicación separada por sonidos, gracias a OBS, porque metieron una cosa nueva y estuve configurándola. Y literalmente, ¿vale? Ahora mismo se escucha el micrófono por un lado, el navegador por otro, o sea, la música por otro lado. Los juegos se van a escuchar por otro lado y si alguien estuviera hablando con Discord, con alguien ahora mismo, por ejemplo, con Dreyrus, se estaría escuchando por otro lado, ¿vale? Eso es porque... Cuando hablaba con Dreyrus, por ejemplo, me decía que se escuchaba muy bajo. Entonces, cuando hagamos directo con otra gente, pues ahora se escucha mejor. Y así puedo controlar más el sonido. Pues vale, mientras estaba toqueteando esas cosas, resulta que lo estaba haciendo con el micrófono nuevo. Y dije, ya está, se me borró la configuración. No es que quisiera borrarla, sino que se me borró la configuración del micrófono anterior. Entonces tuve que reconfigurarlo ahora todo a prisas. Lo que pasó fue, me fue 10 minutos y dejó de ir. ¿Vale? Me fue 10 minutos
y dejó de ir. Incluso cuando lo instalaba varias veces era como, ¿por qué va a veces y otras veces no? Era una cosa rarísima, pero me fue durante 10 minutos, 15, y dejó de ir. Es más, cada vez que lo enchufaba, porque era USB, cada vez que lo enchufaba, a veces sonaba un pitido súper agudo, en plan, y luego tenía que... Y luego cuando hablaba por el micrófono, me escuchaba de fondo, como si fuera un aura celestial, en plan, oh, my friend. Pues igual, ¿vale? Igual. Ese micro está más abusado que gasten en más teoría. No. Pues eso es lo que pasó, ¿vale? Eso es lo que pasó con el micrófono. Un poco what the fuck. Pero eso, he tenido que volverlo porque al parecer, llevada a una conclusión con un colega técnico y tal, el micrófono no era compatible con mi PC o con mi sistema operativo, no sé por qué. No uso Mac, ¿vale? No uso Mac, no soy de esos. Pero me voy a pillar otro. Me voy a pillar otro que es un poco igualito, pero no es de la misma marca, entonces me llega el lunes. El lunes o el martes, entonces... Eso, si me escucháis igual o peor, es por eso, ¿vale? Porque estuve toqueteando algunas cosas y la configuración está un poco fea. Entonces, no sé, gente. ¿Vosotros qué? ¿Me escucháis bien? Ningún problemilla. Es más, iba a grabar un vídeo para hoy. Iba a hacerlo con el micrófono nuevo. Pero no se pudo. Entonces, la semana que viene habrá vídeo y la semana siguiente también. Porque si no, me rompe todo el planning. ¡Ay! Gente, comenzó el Spookymon. Comenzó el Spookymon. Es Spookymon, man. Jugando Deltarune en MacOS. Bueno, ¿te imaginas? Sería en Mac. Sería horrible. Gaster se infiltró en el chat. Siempre. Eso me parece. Buenas tardes, Gaster. Mi respeto si duras una hora sin salir del juego. Vale. Ahora. Vamos a ponernos serios. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a jugar a Minecraft. ¿Vale? A Minecraft. Vamos a jugar a Minecraft. Minecraft con un Resource Pack. Lo que no sepan que es un Resource Pack, porque me enteré ayer. Lo que no sepan que es un Resource Pack. No es como South Park, ¿vale? Es una serie de televisión. Un Resource Pack, no sé muy bien concretamente qué es. Por favor, Lemon, te voy a banear un ratito como sigas spameando. Por favor. Lo que es un Resource Pack, ¿vale? Creo que es una carpeta que mejora. O sea, están los Resource Pack y el. No me sé. A mí no me acuerdo. Están los Resource Pack y lo. Y otro más, que no me acuerdo del nombre. Pero los Resource Pack modifican los audios, ¿vale? Modifican los audios algunas texturas. Entonces. Vamos a tener algunos soniditos. Según tengo entendido, ¿vale? Que Kaki lo llevo siguiendo bastante tiempo. Creo que se nota un poquito. Bueno, a lo mejor no lo sé. Pero yo a Kaki lo conozco. Bueno, conozco su canal desde hace un par de años. Soy un poco fan. Y al ver que sacó estas cosas, dije, ya está. Quiero probarlo. Mi objetivo. Este Resource Pack, ¿vale? Es absurdísimo, ¿vale? Lo estuve probando. Solo estuve 2 segundos en el Minecraft. Y cerré el juego. ¿Vale? Es muy cómico, ¿vale? Mi objetivo es aguantar. Una hora. ¿Vale? Una hora sin cerrar el juego. ¿Vale? Mi objetivo es aguantar una hora sin cerrar el juego porque no pudo más con tanto sonido. El Resource Pack, ¿vale? El Resource Pack tiene. Como 3.000 sonidos, 4.000. Tenéis en la descripción por si queréis descargarlo luego, ¿vale? Es absurdísimo. Es absurdísimo, ¿vale? Así que, vamos allá. Esto luego lo voy a subir a YouTube a lo mejor. Así que estaría guapo no poner música y ponerle a Kaki Experience, ¿vale? Entonces, vamos a abrir Minecraft. ¡Minecraft! ¡No, Steam no! Minecraft. Y el GT San Andreas con bots. Exactamente, gente. Kaki es una presente muy graciosa. Para mí es una inspiración. Imagino un mod, pero en vez de agregar cosas, solo puedes cambiar cosas dentro del juego y audio texturas. No soy muy bueno jugando al Minecraft, ya os voy avisando, ¿vale? No soy muy bueno jugando al Minecraft. Pero hago mis cosillas. Voy a poner al Invocooper ahí de fondo. Vale, es de la versión 1.20, ¿vale? No es la versión más reciente, porque es la 1.20.2, creo que la más reciente, pero es la 1.20 a secas. Igualmente... Está bastante actualizado. O sea, es la versión más reciente. Entonces, por favor, gente. Solo he visto dos cosas, ¿vale? La música está cambiada. A lo mejor tengo que apagar la música.
Y los creepers, cuando explotan, te cuentan el chiste del pingüino. Entero, ¿vale? ¿Conocéis el chiste del pingüino, gente? ¿Conocéis el chiste del pingüino? ¿Conocéis el chiste del pingüino? Entonces, estamos aquí. Estamos aquí. Vamos a darle opciones. Paquete de recursos. Y aquí está. KX Resource Park, versión 4. ¿Vale? Y aquí pone, lo siento por la esquizo. Yo tengo miedo ya, ¿eh? Vale, el chiste del pingüino, ¿no lo conocéis? Tranquilos, lo vais a conocer después de este directo. Ahí está, lo ponemos, ¿vale? Le doy aquí. Y, en principio, todos los sonidos de Minecraft ahora están modificados. No me acordaba de eso cuando lo configuré. Hostia, ¿es todo el rato? ¿Se escucha? A ver, voy a ponerme el directo un momento de fondo. A ver, ¿se escucha? A ver... A ver, a ver, a ver. Vale, se escucha bien, se escucha bien. Vale, 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 vale. Madre mía. Vale, voy a poner una encuesta, gente. Voy a poner una encuesta. Antes de empezar, voy a poner una encuesta. ¿Creéis que aguanto una hora? pregunta seria. Ahí está. Va a estar todo el directo. Mi objetivo es aguantar una hora, ¿vale? Mi objetivo es aguantar una hora. Vamos a hacer un jugador. Está haciendo una prueba, ¿vale? Esto lo voy a borrar. Eliminar. Vale. Y vamos a crear un mundo que le vamos a llamar el Kakiverso. Bueno, el Invocaverso. Invocaverso. Comienza esta locura, gente. Comienza esta locura. Ya os digo, todos los sonidos están modificados. De normal no suelo poner música, pero como el texture pack está así, a no ser que haya música con copyright, que no creo, vamos a... Tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Tengo mucho miedo. Vale, de primeras estamos en un sitio normalito, ¿vale? El objetivo va a ser llegar a lo más lejos posible hoy, ¿vale? Espera. Le he puesto diferentes sonidos al... ¡Ah, no! Es andar por las hojas. Uf, esto me va a doler. Esto me va a doler mucho. Vale, vamos a ver. Pero eso es todo el rato. Vale, pues venga, vamos a picar madera. Ok. Vale, los que se pregunten cómo es mi skin. ¿Qué ha pasado? Vale, los que se pregunten cómo es mi skin. ¿Era con F5? F5 era. Sí, F5. Mi skin es Kokichi de Danganronpa, ¿vale? Con la skin esta de sectario, de líder de la secta de Ice. Pero a lo mejor me hago una propia, ¿vale? Pero básicamente esta es una que pillé por internet, ¿vale? Es la skin de Kokichi Oma de Danganronpa 3. Ahí está. Ahí. Así que vamos allá. Tema música. Creo que había una cosa con la música. Dejadme música y sonido. Música. Voy a ponerlo 50%. Tengo miedo, ¿eh? Vale. Y vamos allá, gente. Vale, vamos a craftear un mítica maderita. Uf, esto me va a costar, ¿eh? Vale, vamos a hacer una mesa de crafteo. ¿Por qué no se está escuchando la música? Espérate. ¡Madre mía! El volumen general está bien, esto está bien, esto está bien. Va, se activará aleatoriamente. Vale, pues venga. Vamos a hacer mítica... Vale, no tengo madera. Mítica chita de madera para talar esto. Ya os digo, no soy muy experto en el Minecraft. Sé jugar, me lo he pasado varias veces, pero... Pero no soy tan experto como, por así decirlo. Vamos a estar jugando todo esto. Bueno, creo que es más rentable hacer el pico. Vale, pues venga. Esto va a costar. Espera, ¿hay algunos bloques que dicen bloque? Kaki, te quiero. Kaki, te quiero. Me encanta.
¿Pero qué se supone? ¿Qué se supone que es la flauta? Como... ¿Este bloque es distinto? Nah, es el mismo. Vale. ¿Por qué hay un Mickey Mouse? He escuchado a Mickey Mouse por ahí. ¡Ah, vale! ¡Los... ¡Son las notificaciones de aquí arriba! ¡Mira! Uy, Dios, esto me va a costar, ¿eh? ¡Bloque! A este. ¡Hay un Mickey Mouse por aquí! ¿Qué será el Mickey Mouse? A ver. ¡Es la hora de la muerte! ¿Qué es eso? ¿Cómo? Me encanta esto, tío. Oh, Dios, me lo voy a pasar muy bien. Bueno, ya vais viendo por dónde va esto, ¿no, gente? Oh, Dios mío. Vale, yo soy de los que usan hacha, no espada, ¿vale? Por ahora creo que puedo aguantar. Creo que puedo aguantar una hora. Me sorprende que no esté sonando la música. Voy a revisar otra vez si he configurado que la música suene. Voy a ponerla a 90. Por ahora. Vale. Uy. Bueno. Vamos a pillar un poquito de madera y vamos a investigar a ver si encontramos una aldea. Que las aldeas he visto que son bastante graciosas. Una cosa que quería comprobar, que la vi en el otro texture pack y en este no sé si la tienen aún o sí, es con las puertas. Yo sí cojo una puerta... ¡Abre! ¡Cierra! ¡Sí, aún sigue! ¡Cierra! Bueno, esto es bueno, ¿eh? Porque yo nunca supe cómo se abrían las puertas en Minecraft. No sé si esto era verdaderamente la parte de abrir o la parte de cerrar. En verdad, está bastante bien. ¡Cierra! Gracias, Kaki, por... tanto. Y perdón por tan poco. Dale, vamos a investigar un poco. Esto va a costar. Vale, Y ahorita, venga. Gente, ¿qué objetivos nos ponemos? ¿Llegar al Nether? Víctor, por favor, otra vez no, el ciber no. ¡Ay, mira, ahí! Esto nunca lo suelo encontrar. Me encanta este sonido, tío. Esto... Aquí te amo. Oh, Dios mío, me encanta. Vale, Vale. Buah. ¿Qué es eso? Ah, vale. Hola, buenas tardes. ¿Qué me tiene que contar usted? Estoy andando por el campo. Ah, bueno, qué bien, ¿no? Oye. Bueno, viejita, estoy andando por el campo. ¿Estás andando por el campo? Una viola en la espalda. ¡Dios, Dios! ¿Pero esto? Abejitas. A ver, ¿cómo son las abejas? Esto es una maravilla, tío. Oyes ya, ¿no? Vale, ya está muerto. Dios, me encanta. Creo que he reciclado algunos sonidos de del texture pack que hizo de... Bueno, el resource pack que hizo de Half-Life, puede ser. Los que conozcáis acá aquí a lo mejor. Por favor, quiero nadar. ¿Cómo suena el sonido en el agua? Dios, esto me está costando, ¿eh? Vale, una pregunta. Espérate, esto tengo que comprobarlo. No tengo hierro, vale. Ay, vale. Gente, vamos a intentar llegar al Nether en este directo, ¿vale? Ese es mi objetivo. Como veis, no soy muy pro, no voy a tirar por hierro ni nada. Estoy buscando una aldea. ¿El sonido de daño? Pues no lo sé, tenemos que mirarlo. ¿Cómo? Ah, mira, la oveja.
novio de lana, un novio de lana en la espalda. Tengo lana en la espalda. Tengo hijita, estoy saltándome en el campo. Y lo hice en pequeño, qué mono. Dios, me encanta. Bueno, los sonidos de pasos van a ser una cosa, ¿eh? O sea, esto luego lo voy a resumir, ¿vale? Esto me va a costar, tío. Tengo los cascos al tope, ¿vale? O sea, escucho más de lo que escucháis vosotros. O sea, lo que escucháis vosotros, multiplicarlo por dos. ¿Vale? O sea, esto va a ser una cosa. Vamos a buscar una aldea. Vale, a ver, una aldea. De normal en las nuevas actualizaciones meten una aldea muy cerca del inicio. Y siento que es como una mentira muy gorda. Creo que si quiero llegar al Nether, la mejor idea sería por yo y hacer un cubo. Sí, sí, a la mítica del cubo, ¿no? Pero si hacemos eso es como llegar muy pronto. ¿Qué dices, cerdo? ¿Qué dices, cerdo? ¿Cerdo? ¿Cerdo? ¿Es una oveja? ¡Wow! Me gusta el sonido de matar gente. Ivo comiendo suena a muy muy marrano, obviamente, porque es un cerdo. Mira. Perfecto. Vale, los pasos me están empezando a cansar un poco. Esto va a ser una hora muy larga. Vale, vacas. Da muy mal rollo. Tío, es que, ¿cómo? ¿Cómo se le ha podido ocurrir todo esto, tío? Es que aparte son muchas cosas. Empezamos menos cuarto, ¿vale? Tengo una hora. Si supero más de la hora, pues adelante, ya está. Pero quiero buscar una aldea, tío. Quiero saber cómo son los aldeanos. Diorita. He dicho Diorita. Diorita. Ahí. Me gusta el sonido de... vale. Ah, pues mira, yo creo que vamos a ir por aquí, porque estamos buscando una aldea, ¿ok? O algún tipo de cofre, o alguna mansión, o algo, ¿sabes? Y sería una buena idea, pues no sé, encontrar algún tipo de cosa antes de que llegue la noche, porque cuando llegue la noche estaremos todos muertos. Mira, lava. Sí, las vacas no sé por qué están poseídas. Esto me va a costar mucho. ¿Quién pondría un lago de lava al lado de un árbol, tío? Vale. Gente, por cierto, tenemos un Discord y un canal secundario, ¿vale? Ahí está. Háganle caso a Totsuki, sabe de lo que habla. Oh, no, el lobo mató a la oveja. Hijita, estoy andando en el campo. Siempre viene acá conmigo. ¿O no? ¿Qué dices, guau? ¿Guau? ¿Guau, guau? ¿Guau, guau? No, no quiere hablar. ¿Guau, guau? Quédate con las coordenadas, demasiado tarde. Vamos a ver. Tío, yo estoy buscando una aldea muy fuertemente. Vale, caña bambú. La caña es clave, pero... Vale, está llegando la noche. Lo ideal sería llegar a una cueva. Como podéis ver, soy súper... Haz una cama. Es verdad, tengo la cama. Tengo para hacer cama, es verdad. Es cierto. Gracias, gente. Vamos a ver. Hacemos una cama. Blanquita, luego la teñimos. Oh, mira, espera, podría... No puedo teñirla, ¿no? Bueno, puede ser rosa, si sirve. Adelante. Me convence. La cama rosa. Bueno, magenta. ¿Habrá algún sonido para cuando estés durmiendo? ¡Ah, oh, qué decepción, tío! No hay nada para dormir. El señor de la noche. ¿O no? Vale, vamos a hacer un horno. Gente, me está costando. Vale.
Vamos a hacer un horno y vamos a quemar un poco de madera para hacer comida. Cama magenta, perfecta para Kokichi. Exactamente. Espera, ¿qué? ¿Cómo que Kokichi? ¿Para Kokichi? ¿Por qué Kokichi? Para Kokichi sería el negro, ¿no? Uf, madre mía, esto va a costar. Paquete de recursos son texturas, sonidos y modificaciones. Sí, se me sale lo del Resource Pack, pero realmente es un Source Pack. Solo que mi cabeza los tiene así todos. ¿Cómo es tu skin? Es la de Kokichi, ya la enseñé antes. Kokichi Oma, Danganronpa. Pero, en plan, tengo que hacer una mía propia, seguramente, este paso. Que por cierto, hablando de eso, estoy haciendo diseñitos así chachis para... Por el chat de miembros de Discord, pasé una imagen de un dibujito que hice de Bimbo. ¿A la Amazona? ¿Cómo que la Amazona? Vale. Que se cuezan las que se pueden cocer y ya está. Tiene el pelo morado más o menos. Bueno, a ver, sí, es un tono más tirando azul, pero sí. Podemos decir que sí. Pues nada. Vamos a... Vale, los perros me están haciendo mucho daño internamente. Vale, a ver, vamos a seguir en nuestra búsqueda de aldeas. Ya os digo yo que yo buscando aldeas tengo muy mala suerte. A lo mejor tardo 2 horas en buscar una aldea. En plan, puedo encontrarme todos los biomas perfectamente de todo Minecraft y todo eso. Y no encontrarme una aldea. ¡Eres mujer! Vamos a ver, gente, por favor, vamos a tener un pequeño problema con eso, ¿eh? A ver, ¿veis alguna aldea por aquí? A ver, niños, ¿veis una aldea por aquí cerca? ¡Ay! ¡Ay! De casa los perros, sí, ¿qué dijeron los perros? Por favor, no. Vale, a ver. No voy a golpear a los lobos. No quiero morir. Vale, a ver. Por favor, niños, ¿veis alguna aldea por ahí? Kaki, tío, podrías haber cambiado al menos, aunque sea un par de veces, el sonido de los pasos, ¿sabes? No sé. A ver, ¿veis alguna aldea por aquí? Creo que no, ¿eh? Tengo un ovillo de lana, un ovillo de lana en la espalda. Qué guay, ¿no? Bueno, hijita, entro y dando en el campo. Vale. No, Dora, no hay aldea, eso no. Un ovillo de lana, un ovillo de lana en la espalda. Un ovillo de lana en la espalda. Vale, esto me va a costar mucho. Vale. Y aún no hemos llegado a lo interesante. O sea, imaginaos cómo es esto luego de estar mineando y tal. Vale, pues vamos a seguir. Qué raro, ¿no? Que no haya ni una sola aldea. ¿Por qué las vacas dan tan mal rollo, tío? Vale, no hay calabazas. Pero vamos a meter en una mina si encuentro alguna, ¿eh? Es con Alt F4, claro, eso tiene mucho sentido. Por favor, una aldea, tío. Que se supone que en esta versión es súper fácil encontrarlas. Sí, ¿conoces si está para Bedrock? Creo que no, creo que solo está para Java. Pero podéis mirar, ¿eh? Probad. ¡Tortugas! ¿Hola? ¡Ay! ¡Ahora todos los jóvenes con el móvil! ¡Ansia no tenía un ganador! Dicen frases de los Simpsons, me encanta. Los míticos ancianos de la zona de los Simpsons.
Crunch. Recuerda que para bajar el sonido del juego solo es necesario presionar la TF4. Sí, y así también desinstalas todo. Se aparece en todos los biomas que... Aparecen en todos los biomas, sí, las aldeas aparecen en todos los biomas ahora. ¿Gerson borracho? Sí. Es que yo recordaba en mi infancia que los niños no andaban con los telefonillos estos. Simplemente se encontraban por ahí jugando con las marionetas o con las pelotas. Buah, los patos sí que son... ¿Cuántos hay ahí? Venga, anda. Los patos son una locura, tío. Estaría guapo que cada oveja de color dijera una frase diferente, pero es muy difícil de programar eso. Dios, pero ¿cómo puede no haber ninguna aldea, tío? De verdad, esto es tener muy mala suerte. Vamos a ver. Que mi objetivo del día era encontrar una aldea y lugar al Nether. Pero... Vamos a ver. Ahí hay una llanura. En las llanuras se me ocurrió desde que... ¡Ay, qué susto! Esto es la música, ¿no? Voy a bajarlo un poco. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar la canción de Kaki. La canción de Kaki. Porque es la segunda que canto en puto español. ¡Qué guapo, ¿no? Que te cambie el sol en la frente. En el verano del 97. Y yo... Bueno, espera, que esto tiene pinta de tener copy. Voy a bajarlo un poco más. Qué bonito, Kaki, qué bonito. Gracias por dedicarme a la canción. Qué bonito. Esto ameniza muchísimo la búsqueda de aldeas. Ajá. ¡Concierto! Así que esta es la verdadera experiencia Minecraft. Entiendo. Ajá. Voy a bajar un poquito más por el copy porque tengo miedo. Vamos por el 25. Gracias, Kaki. Qué vicio, qué vicio. No sé qué me dio por la pana. La raja de tu falda. Que un se ¿cuánto ha tenido que consumir Kaki para hacer esto? La humanidad ha evolucionado mucho, sí. Bastante, la verdad. Y no encontramos ninguna aldea todavía. Kaki Eurovisión. Kaki, preséntate. Llegamos tarde para no variar y el tío del garito está moqueado. No. Porque uno hay nada montado. Nada montado. ¿De dónde era Kaki, gente? ¿Alguno lo sabe? No prueba que está porque me he perdido en la historia. Yo me he perdido. Escucha, entra el calor de la... ¡Qué bonito! ...el ambiente, los focos de los brantes son impotentes. El público delante muy expectante. ¡Madre mía! ¡Tío, sé que encontrar una aldea! ¿Pero qué es esto? Yo cogí la guitarra y me temblaron las piernas. Bueno, pues venga. Vale, pues venga, barco. Pues que tengo mucho miedo de que me salte el copy, tío. No creo porque está súper mal cantado, pero... Kaki no es a malas, pero está increíblemente bien, pero... Espera, ¿qué vamos a consumir hoy? Venga. Bueno... Kaki, me está costando mucho jugar esto. ¡Ojo! ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Qué bonito! Dios, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, tío. Imbo, para la próxima con texturas de Rangu Gamer. ¿Rangu hizo texturas? O sea, ¿hizo cosas Rangu de esto? Un
Dios. Yo pensaba que era un panda que se llama Seat, pero no, es un Seat Panda, es un coche. Es que era un panda que se llamaba Seat, pero no, era un Seat que se llamaba Panda. Gracias, Kaki, por tanto. Perdón por tan poco. Un segundo, me ha mandado un mensaje. A ver, un segundo, porque esto es importante. Tengo que revisarlo. A ver. Ah, ok, vale. No, no era tan importante como creía. Vale, decís el texture pack del superjueves. Vale, vale, sí. No, 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 no encaja conmigo. Esto, por ejemplo, es algo aparte. Open chest. Open chest. Close the chest. ¿Qué es esto? Modelo de herramienta. Vale. ¿Qué es esto? Modelo de molde de herrería. Ok. Pues mira, tenemos armadura. ¡No! Ah, vale. Bueno, sigamos. ¿Eso es un sitio de setas? No. ¿Y eso? ¿Es un templo? Nada, igual, gente, tarde. No somos muy diferentes, ese sí de oro. Sí, ¿no? Ah, se acabó la música, qué penita. Ah, es una cosa nueva, es que yo jugué la versión 19 solo. Sí, es un templo. Quizá no debería de ir para ahí, realmente. Es que me van a matar. ¿Qué es eso? Es uno de los grandes, ¿verdad? Nah, no me conviene ir, no me conviene ir. ¿Los pulpos dicen homie con la versión de Marge Simpson? Bueno, seguimos para allá. Hoy en mis sueños voy a escuchar todo el rato. ¡Splosh! ¡Splosh! A ver, King, es la idea. Es la idea. Tiene dolor de cabeza esto. ¡Otro templo! ¿Pero qué es esto? ¡Van dos templos! ¡Y ni una aldea! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Podemos encontrar una aldea, tío? Pero, vamos a ver. ¿Eso es un tercer templo? Gente, he encontrado tres templos. ¡Oh, qué susto, coño! Perdón por la palabrería. ¡Qué susto! ¡Que aún sigue con el splash, pero! ¡Corre! ¡Qué susto me ha dado, tío! Nada, gente, hay que vivir la real experiencia. Hay que vivir la real experience del resus de Kaki, gente. La humanidad se ha extinguido con esos sonidos tan maravillosos. Llegamos a la Tierra, ¿vale? Yo también quiero llegar a Tierra y dejar de splashear. ¿Y no podré escapar del Océano Pacífico? La pregunta verdadera es, ¿podré escapar del splash? Porque Pacífico no lo veo, ¿eh?
Uy, espérate que hay esqueletos. Voy a dormir aquí. Vale. Ya estamos en paz. Creo que el barco no lo voy a volver a usar nunca más. Vale. No vamos a usar más el barco, ¿os parece? Vale. ¿Por qué suena como Mickey? Vale, los esqueletos son Mickey Mouse fusionados con Goofy. Tío, me he encontrado una jungla y no me he encontrado una aldea. ¿Pero qué es esto, tío? ¡Un portal hundido! ¿Pero esto qué es? ¡Me quemo! Ah, que tengo puertas, espérate. Vamos a hacer la inteligente, gente. ¡Abre! A ver. Por aquí se supone que hay un cofre. ¿Puedo, por favor, encontrar el cofre? Oh, mira, un bloque de oro. ¿No hay cofre? Bueno, vamos a salir del agua. Atención, a partir de este momento de octubre hay que estar finos porque se viene la nueva actualización de Geometry Dash. Es verdad, y la película de FNAF también. Ahora solo falta un templo de jungla. Es verdad, ¿te imaginas que hay un templo de jungla aquí? Yo nunca he visto ninguno. Si pones una calacora en tu oreja, puedes oír el océano. mi cabeza. Splash, splash, splash. Vale, un melón. Qué guay, ¿no? Vale, a ver, vamos allá. Gente, lo siento, pero tenemos que ir más rápido, ¿vale? ¿Es cosa mía o el splash ha cambiado? ¿O es que ya estoy delirando? ¿Estoy delirando? Creo que estoy empezando a delirar, gente. Es probable, probable. Pero vamos a ver, en vez de tanto océano, ¿puede haber una maldita aldea? ¿No cogiste el melón? Sí que lo cogí. No cogí el melón. Es cosa tuya. Y este sonido del encial. ¡Flosh! ¡Mira, dónde es cierto! Oye, lo que os he dicho, encuentro todos los biomas y no encuentro nada más. ¡Otro templo marino! ¡Pero que llevo cuatro templos! ¡Pero que ya he encontrado cuatro templos, tío! Vale, zombies acuáticos, ok. Imo, ¿cuál es el splash? ¿De cuál splash hablas? Solo escuchamos el sonido normal del océano. Opa. Me equivoqué, botón. Yo ya... No sé de qué me hablas. Yo estoy muy tranquilo como estoy ahora mismo. Vamos a meternos en una mina si no encontramos una... En verdad, lo que encontramos antes, si encontramos una cueva... Mira. Nada, las cuevas acuáticas me voy a morir. Si encontramos una mina antes de una cueva, o sea, antes de una aldea, ya está. ¿Qué onda, Imo? Bueno, rumbo, ¿cómo andamos?
Me voy a dormir. Gracias por este sonido tan angelical. Buenas noches. No es una buena seed, es que el mundo está en contra mí mismo, exactamente. No es que sea una mala seed, es que el mundo me odia. Creo que he vuelto al mismo sitio antes. ¿Es posible? ¿Es posible que haya vuelto al mismo sitio de hace 5 segundos? ¿Esa no es la llanura de donde estábamos antes? Vamos a mirar. ¿Es posible que haya dado la vuelta entera? Siempre la cena acaba conmigo. Soy una viejita y estoy andando por el campo. Vale, a ver, tenemos aquí... ¿Os imagináis que doy una vuelta entera sin darme cuenta? Vale. El splash ha quedado en mi mente. Claramente ayer fui a la playa y sonaba Squash. Obviamente, ¿no? Splash momento. No tengo sitio en el inventario. Blanca... Bueno, Blanca o Sofía, como prefieres que tal. Vas a encontrarla tú antes, la aldea, antes que yo, ¿eh? O sea, ya os digo, yo con las aldeas tengo muy mala suerte. Vale. Y con las cuevas aparecen también. Así que, mira, si quito esto... Ah, no había tanto. Pues nada. Sigamos. Pues espera, aquí hay más cuevas. ¡Ay! Vamos a seguir por aquí. ¡Ojo! Esta cueva promete, ¿eh? Para nada. Conjuga el verbo splashear. Yo splasheo, tú splasheas. Él splashea, nosotros splasheamos, vosotros splasheáis, ellos splashean. ¡Nada! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! Yo splasheaba, tú splasheabas, él splasheaba, nosotros splasheábamos, vosotros splasheabais, ellos splasheaban. Yo splashearé, tú splashearás, él splasheará, nosotros splashearemos, vosotros splashearéis, ellos splashean. ¡Splashean! ¡Ay! Vale. ¡Por favor! Tengo bloques. Sí. ¡Bloque! Me parece hasta relajante el bloque. O sea, el colocar bloques me parece hasta relajante. ¡Bloque! Pero, Inco. ¿Qué es un Inco, Totsuki? Pero no, Glish, ¿qué es un Inco? ¿Por qué está sonando como si fuera una cisterna esto? Tío, que no haya encontrado ni una sola aldea. Nuevo verbo desbloqueado. A ver, así funciona la RAI últimamente, ¿no? Hay otra cueva. ¡Ay! 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 Vamos a ir con cuidado, ¿vale? ¡Mira, hierro! Primera manera de hierro. Tremendo. Ah, vale, es el hierro. Okay. Vamos a tomarnos este tofado. Que no debería, pero... Se ve muy nutritivo, ¿vale? Perfecto. Fuera. ¡No! ¡No, no, no, no! Vale, hay un Moki por aquí. ¡Hello, Moki! Vale, tenemos para pico de hierro. Y ahora vamos a hacer un horno. Bueno, ya tenemos el horno hecho. ¡Abre! Vale. Obviamente estoy muy relajado jugando a esto. Para nada me estoy agobiando. Y me duele la cabeza. ¿Cómo va la votación?
69% que sí, irónico. 31% que no. Que no aguanto una hora. Queda media hora, ¿eh? Vamos a hacer unas botitas. Y las vamos a teñir de rosita. Equipa cuero. ¡Equipa cuero! Iba a hacer otro horno, pero no me sale rentable. Y ahora con la madera que tenemos, así el maderito de maderita legendaria, el poder de Jesucristo, tenemos el pico de hierro. Tenemos nether. A ver, verdad. Y ahora, por el poder que me ha dado el nombre de Patrick y Spirit, vamos a mirar por esto. He visto algo moviéndose. No sé lo que es. Pero si esa luz quiere decir que hay lava, hemos ganado. Vení para acá, vení para acá. No te voy a hacer. No te voy a hacer nada. Tú ven, tú ven. Están hablando. Son turistas. I'm dying. Hablan en inglés los zombies. Eso tiene sentido. ¡Hostia! Vale. Vale. Nah, yo creo que es Kaki haciendo la voz, ¿eh? Vale. Gracias, Kaki, por tanto. Perdón por tan poco. Perdón por tan poco. Nah, yo creo que es Kaki intentando imitar la voz del señor Pelo, ¿eh? Me está doliendo mucho, me está doliendo mucho. Kaki, me está doliendo mucho. Vale, a ver, vamos a hacer otro horno. Horno. Pillamos el cuero, o sea, el cobre, o sea, el carbón. Vale, y ahora el hierro. ¿Escuchaste los creepers? Aún no. Pero sé lo que hacen. Es de los que me spoileé con la prueba que hice. 4, 3, 2, 1. Ok, venga, a ver, vamos a ver. Tengo esto. Con esto puedo hacer un escudo. Y ahora tengo el escudo. Y con el escudo podemos golpear bichos. Y ahora con este hierro que sobra, voy a hacer un hacha de hierro. ¿No has pensado en jugar con subs? Posiblemente. Ahora, en un futuro. Carga de espera, pero es mucho más larga. Vale. Es como un solo. Vamos música. A ver. No, o sea, no cantan. Porque va por la mitad. Y ahora hago un hacha de hierro. Ahora suena un saxofón. Ajá. Oh, vaya rule. Qué guapo está, ¿eh? Vale, y vamos a quitar este hacha. Está guapo, ¿eh? Bueno, dentro de poco. Y vamos a poner el hacha de hierro aquí. Tengo la boca llena, Dios mío. Y ahora vamos a poner esto aquí. No, o sea, ¿no dice nada más? ¿Es esto? Kaki, por Dios. Voy a apagar la música por miedo al copy, ¿vale? Voy a apagar la música por miedo al copy. Venga. Vamos a pillar esto. ¡Buenas, papainos! Vamos a ver. Esto para allá. Esto me lo voy a llevar también. Voy a... Más probablemente no vamos a ir a por él, así que... Venga. Esto está siendo una experiencia bastante cautivadora, la verdad. 100% recomendada. Para nada... Para nada aquí hemos consumido algún tipo de estupefaciente, ¿vale? Entonces todo está bien. Vale. ¡Te he dado, creepers! ¡Ya los tengo miedo! ¿Ya no están? ¡Hay alguien splasheando! ¿Qué? Sí, sí, la verdad es que sí. Es un poco WTF que haya encontrado 4 templos y ni una sola aldea. ¡Y una mancha! ¿Pero esto qué es?
Y aparte una muy, muy, muy una bastante bonita, ¿eh? Y ni una sola aldea, pero ¿esto qué es, tío? ¿Se tira desde ahí arriba? Vale. Hay un inglés por aquí. Hay un inglés por aquí. No sé muy bien dónde puede estar. A ver. Tengo bastante miedo. Vale, el inglés está ahí. Bien. Vale, estamos buscando... Realmente no sé qué estoy buscando. Estoy buscando un cofre. ¿Qué ha sido eso? Vale. No hay nada. ¿Qué es eso? Vale, eso es lava. Eso es lava, porque decía soy lava. Vale, hay lava por aquí cerca. Ay, un inglés. No, un monkey. Hola, amigo. Vale. Vale, increíble. Es la hora de la muerte. Tan, tan, ¡au! Vamos, Moki. Vale. ¿Qué hay por ahí? Nada. Vale, vamos a pegar este hierro. Tío, que no haya encontrado ni una sola aldea, me parece un poco feo, eh. Ese sonido no es el original. ¿What? Recogiendo hierro ya no. Por el día no hago nada. Por la noche mato. Uy, wow. Bueno, como te pillé. Como. Como te pillé. Como. Hola. ¿Perdón? ¿Cómo te pillé? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo romper esto? Estas son arañas, ¿vale? Vale. Ahora puedo romper esto. Gracias. Y ahora me voy de aquí. Siento que Imo después de esto va a tener resaca de tantos ruidos. Sí, la verdad es que sí, era mi objetivo. O sea, no pasa nada. Venía. ¡Ay! ¡Joder! ¡Qué susto! Subo paredes. Tengo patitas. Subo paredes. ¡Qué susto, leche! Dice, subo paredes. Las estrellas se rompen con la espada, con otra cosa son... Ya, vale, entiendo. Nada, tenemos que seguir de aquí. ¿Por aquí? Que no hayamos encontrado ni un solo cofre tampoco aquí. Vale, hay un inglés por aquí. Y un moki a la derecha, por ese lado. Vale, voy a huir de aquí. ¡Sumon panemens! Vale, tenemos para un cofre, es verdad. O sea, tenemos para un cubo, es cierto. Pero no tenemos agua. Bueno, a ver, después de haber visto medio océano. Vale, Oh no, el inglés viene. Gente, ¿vosotros sois de los que erais buenos hablando inglés? ¿O siempre os costó? Yo, por ejemplo, siempre tuve que ir a clases particulares. Y al final llegó un punto en el que de no saber nada... No por las clases particulares, ¿eh? O sea, fue simplemente que un día... ¡Bloque! Qué relajante, por Dios. Un día, de repente...
Mi cabeza dijo, entiendo esto. ¿Sabes? Porque fue cuando ya dejó... Venga, explota. Por el día no hago nada. Nos quemamos. ¿Es esto? Cuando llega le dice al director, el subdirector me ha mandado aquí porque nunca he visto un pingüino. ¿Quién has visto pingüino? ¡Es pues el pingüino! Cuando llega a su casa le pregunta a su mujer, ¿qué te pasa? Me han despedido. ¿Por qué? Mira, el subdirector me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido todo porque no he visto un pingüino. ¿Qué no has visto un pingüino? ¡Calla! ¡Que estoy escuchando el chiste! Papá, ¿qué te pasa? El subdirector me ha mandado al despacho el director. Porque no he visto un pingüino. ¿Qué no he visto un pingüino? Ya no te quiero. Un policía le veo por la calle. Vale, la os lo cuento yo, gente, que esto. Esto. El director me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido. ¡Ah, que se escucha! ¡Que es todo el chiste, tío! Vale, os lo cuento yo, os lo cuento yo. ¿Conocéis el chiste del pingüino? ¿Conocéis el chiste del pingüino, gente? ¿Conocéis el chiste del pingüino? Dura 1 minuto 14 segundos. Ah, me parece poco, ¿eh? Yo lo puedo alargar más. Es el mejor chiste de, es el mejor chiste de la historia. ¿No conocéis el chiste del pingüino? Bueno, pues mira, no pasa nada. Este es un señor, ¿vale? A mí me gusta contarlo de una forma distinta. Este es un señor que pues resulta que está haciendo sus cosillas, ¿no?, en el trabajo, y de repente el jefe le llama y le dice, mire, señor, que hemos visto que está haciendo muy bien su trabajo y queremos ascenderle, pero antes de eso tenemos que hacer una serie de preguntas, ¿ok? Y el señor en plan, bueno, vale. Vale, después de una serie de preguntas durante 10-15 minutos, pues el jefe le pregunta, mire, y usted, esto es importante, ¿vale? No tiene, esto es una tontería, no tiene ninguna importancia. ¿Usted alguna vez ha visto un pingüino? Y el señor le dice, pues mira, no, curiosamente no he visto ningún pingüino nunca. Y el señor se cabrea todo y se pone cabreadísimo y le mira y le dice, ¡fuera de mi oficina! ¿Cómo que nunca ha visto un pingüino? ¡Largo de aquí! ¡Está despedido! Y el señor, claro, se queda rayadísimo. Se queda rayadísimo y entonces, pues, abandona la oficina porque es como, pero señor, yo no entendía nada. Y nada, que el señor decía, ¡fuera, fuera, fuera! Se va para afuera y de camino se encuentra con su hijo. O sea, se encuentra con su hijo. Al llegar a casa, o sea, antes de llegar a casa, se encuentra con su hijo en la puerta y el hijo le ve un poco depre y le dice, pero hijo, ¿por qué? Ah, no, espera, espera, es que me he liado con esto. Se encuentra con su mujer nada más entrar, ¿no? Y es como, hala, cariño, tal, qué tal, no sé qué. Y el chaval le dice, pues mira, me han echado del trabajo y todo eso porque nunca he visto un pingüino. Y la mujer le mira súper cabreada y le dice, ¿cómo que nunca has visto un pingüino? ¡Largo de mi casa! ¡Ya no te quiero! Estamos, o sea, nos divorciamos. Y claro, luego el tío se pide, ¿pero por qué? ¿Por qué? Esto no tiene ningún tipo de sentido. Y entonces, pues resulta que... Espera, voy a parar esto. Ha preguntado si conocemos a este el pingüino. Me parece que es una buena razón para despedirlo. Entonces, claro, luego sale para casa, sale de casa... ¿No? Y porque tiene que recoger sus cosas, recoge sus únicas 4 o 5 cosas de la casa y se pira porque la mujer no le deja pillar nada más. Y al salir se encuentra con su hijo que viene de entrenar al fútbol, ¿no? Entonces el hijo, claro, acaba de ver que está súper deprimido llorando en la entrada de la casa y es como, pero papi, ¿qué te pasó? Pues mira, me han echado del trabajo y tu madre ya no me quiere. Y todo eso porque nunca he visto un pingüino. ¿Cómo? ¿Cómo que no has visto un pingüino? Ya no eres mi padre, ya no te quiero. Entonces, claro, el chaval se queda como, ¿pero qué está pasando? Esto no tiene ningún sentido. Esto tiene que ser algún tipo de broma grabada o algo. Vamos, que va por la calle paseando, pensando sus cosas, imaginándose que esto podría llegar a ser algún tipo de sueño. Y claro, entonces el señor se encuentra con un... Se encuentra con un policía, ¿no? Y entonces el señor policía, al ver que tenía unas pintas un poco raras, ¿no? Porque, claro, de su casa todo despeinado, todo desvestido, mal vestido, tal. El policía le pregunta en plan, oye, mire, señor, ¿se encuentra bien? Es que lo veo un poco así y tal, y como estoy haciendo patrulla y estoy un poco tal, pues mira, es por si necesita algún tipo de ayuda, quiere que le lleve a algún sitio. Policías. Y el señor le dice, pues mira, sí, me ha pasado una cosa. Bueno, ¿qué le ha pasado? Pues mira, me han echado del trabajo. Mi mujer ya no me quiere. Mi hijo me ha des... ¿cómo era?
Mi jefe me ha echado del trabajo. Mi mujer ya no me quiere. Mi hijo tampoco. Y todo eso porque nunca he visto un pingüino. ¿Cómo que nunca ha visto un pingüino? ¡Eso es un crimen de guerra! ¡Se viene para usted para comisaría! Lo llevan a comisaría. Lo meten en una jaula. Y en la jaula, pues, es compartida con un señor. Entonces el señor... Es un chiste así todo el rato, ¿vale? No me lo voy a contar entero porque lo estoy contando bastante mal por el tema del directo. Estoy nerviosito. Pero es un chiste que dura aproximadamente unos... Yo cuando lo cuento, que lo cuento en campamentos para los niños, yo cuando lo cuento, duro mis 5-10 minutos contando el chiste. El final es fantástico, ¿vale? El final es fantástico. Pero no voy a contarlo entero, gente. Me acabo de dar cuenta de que estoy tardando mucho. El chiste me está pareciendo el típico humor complicado pero efectivo del señor Pelo. Un poco sí. Vamos a ver, he encontrado un bioma de Sakura y no he encontrado un pueblo. Esto sí que es un chiste. Pero ¿qué es esto, tío? Esto sí que es un chiste. Pero... No voy a contar solo el final porque... Cuando encontramos un creeper, lo escuchamos, ¿vale? ¿Entero? A ver. Pero claro, es que aquí lo resumen, entonces no es como lo cuento yo. Pero no me dejes con la duda. Bueno, vale, va a comisaría. Va a comisaría y después de ir a comisaría, pues se encuentra con una persona que está encerrada, ¿no? Y entonces la persona que está encerrada le dice, pero hombre, ¿cómo ha llegado hasta aquí? Si usted parece una persona de buena vibra, ¿sabes? De buena gente. ¿Cómo ha llegado usted hasta aquí? Y entonces le dice, pues mira, resulta que cuando estaba en el trabajo, mi jefe me ha despedido, mi mujer ya, luego fui a casa y mi mujer ya no me quiere y me echó de casa. Y mi hijo también, por el camino, me dijo que ya no me quería como padre. Que no quería volver a verme. Y luego, mientras está caminando, y le contesto a un policía y me trajo para aquí porque no he visto nunca un pingüino. ¿Cómo que no he visto un pingüino? Y de repente saca la cuchara esta afilada que tiene para cavar el túnel para huir de comisaría. Comisaría, ojito, ni siquiera una cárcel. Pues coge la cuchara y se la clava porque está apuntada. Y eso hace que se desangre y se muere ahí, ¿no? Entonces, claro, de repente aparece en el cielo. Aparece en el cielo y el señor ese que aparecía en el cielo... Pues, ¡otro portal! ¡Pero vamos a ver qué es esto! Entonces, cuando está en el cielo, pues, claro, está en las puertas, ¿no? Con San Pedro ahí, ya sabéis un poco cómo va esto. Y el tema este de cuando va al cielo, pues, tienes que hacer una serie de... Te hace una serie de preguntas a San Pedro para preguntarte si vas al infierno. Él decide si vas al infierno o entras en las puertas del cielo, ¿no? Entonces el San Pedro te dice, pero hijo mío, se supone que tú deberías de venir mucho más tarde. ¿Qué ha ocurrido? Y entonces le dice, pues mira, me han echado del trabajo, mi mujer ya no me quiere, mi hijo no me quiere ver la cara, un policía me trajo a comisaría por comentarle una cosa, y esa misma cosa hizo que me matara a un tío que estaba preso en la cárcel. Y todo, y hijo mío, ¿qué puede ser algo tan importante como para que te hayan hecho todo eso? Pues resulta que nunca he visto un pingüino. ¿Cómo que no he visto un pingüino? Para el infierno, usted no pertenece a ese sitio. Va, coge, le salen unas escaleras. Vale, le salen unas escaleras y entonces las escaleras van para abajo. Entonces va bajando, hasta que llega a la entrada del infierno. Entonces en la entrada del infierno, pues lo mismo que con San Pedro, pero en la parte de abajo, ¿no? Y es como, ¡uy, qué raro! Es muy raro que aquí entre la gente... En plan, usted parece una persona normal, debe haber habido algún tipo de error. A ver, cuénteme su historia, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Por qué San Pedro le ha traído para aquí? A lo mejor se trata de un error. Pues mira... Resulta que mi jefe me ha echado del trabajo, mi mujer me ha echado de casa, mi hijo ya no me quiere, un policía me ha llevado a comisaría, en la comisaría una persona encarcelada me ha matado, y luego he llegado al cielo y San Pedro me ha mandado para que... Y todo eso porque no he visto un pingüino. ¿Cómo que no he visto un pingüino? Eso es un crimen absurdamente exagerado, tiene que ir a ver al demonio allá mismo. Entonces, claro, le abre la puerta, aparte de esa puerta que hay dentro del infierno, ¿no? Con toda la gente ahí sufriendo con la lava y todo eso. Pues resulta que... lo estoy resumiendo, ¿vale? Pero resulta que pues se encuentra con un montón de gente gritando, sufriendo... Pero claro, el tío del carcelero este que está en el infierno le dice... Pero es que usted ha hecho un crimen tan absurdo que se merece algo peor que esto. Entonces, claro, va con el demonio, ¿no? Y se encuentra con el mismísimo Diabliño, ¿no? Entonces el Diabliño le dice... Pero, ¿por qué? ¿Qué ha hecho este señor que parece uno normalito como para llegar delante de mí, ¿sabes? En plan, para que tenga... el derecho de tener mi presencia delante. Y le dice, a ver, señor, yo no sé muy bien qué está pasando, pero mire, esto es lo que ocurrió. Me echaron del trabajo.
Me llamaron para contratarme, mejor dicho. Me llamaron para darme un ascenso. Entonces me echaron del trabajo. Luego me fui para casa. Mi mujer me echó de casa. Me encontré con mi hijo, el cual ya no me quiere. Me llevaron a comisaría. Me encontré con un policía, me llevó a comisaría. En comisaría me mató un preso. Y luego San Pedro me ha mandado para aquí. Y ahora me han dicho que tengo que hablar con usted. Y todo eso porque nunca he visto un pingüino. ¿Cómo que no he visto un pingüino? De repente chasca los dedos. Desaparece. Y... de repente, a lo lejos, ¿vale? A lo lejos, se ve una... No debería ser un creeper o algo. De repente, a lo lejos, se ve un juzgado. Un juzgado, pero en medio del espacio. En plan, es todo negro. Y de repente, tras caminar un poquito, se encuentra el juzgado, ¿no? Y un señor le dice, usted ha sido reclamado aquí para un juicio eterno de no sé qué, no sé cuánto. A resumidas cuentas, ¿vale? Usted ha sido llamado aquí porque ha cometido un crimen tan absurdo que hasta el mismísimo demonio y el mismísimo Dios han tenido que llamarlo al juzgado definitivo de toda la galaxia, de todo el universo. Y es como, pero vamos a ver, ¿esto qué es? Entonces, por favor, cuénteme su historia para ver si es esto real o tengo que castigar su severa... para saber si es necesario castigarlo o puedo devolverlo a su mundo, a su vida normal. Entonces le dice, pues mire, señor juez, resulta que lo que ocurrió es que me llamaron para darme un ascenso, entonces me despidieron por algún luego fui a casa, mi mujer ya no me quiere, mi mujer me echó de casa, mi hijo ya no me quiere, me encontré con un policía y me llevó a comisaría, en la comisaría un preso me mató, luego San Pedro me mandó al infierno, el gerente del infierno me mandó al diabliño y el diabliño me mandó para aquí, y todo eso por no haber visto un pingüino. ¿Cómo que no ha visto un pingüino? Está condenado de por vida a caminar por el camino infinito. Entonces claro, el tío de repente desaparece del juzgado y se le pone un camino. Claro, el tío está súper, en plan, yo no entiendo nada, esto ha sido el día más raro de mi vida, bueno, supongo que tendré que caminar. Y claro, se pone a caminar, durante días, meses, hasta que de repente, de la nada, se empieza a ver a lo lejos un puntito blanco. Entonces el tío se pone, ¡oh, Dios mío, hay algo aquí! Se pone a caminar, a medida que va avanzando los pasos, a medida que va avanzando los días, que se va acercando más a ese puntito, se le ve que tiene una forma blanca. Poco a poco tiene una forma negra. De vez en cuando se le ve algo amarillo. Incluso algo rojo en la cabeza. Entonces se acerca. Y de repente, unos días después, empiezas a ver el rostro de una persona disfrazada con un smoking. Y entonces llega el día. Por fin te reencuentras con esa persona que llevas viendo varios días. La cual también, al parecer, te ha visto desde lejos. Y como que... Tiene un poquito de problemas también. Entonces, claro. Hombre, pero tú también estás aquí. ¿Cómo has llegado hasta aquí? O sea, debes de haber hecho una cosa terrible. Yo, por ejemplo, tuve que desafiar a los mismos dioses para venir aquí. Cuéntame, a ver, ¿qué ocurrió? Y entonces le dice, pues mira, me echaron del trabajo. Mi mujer me echó de casa. Mi hijo ya no me quiere. Me llevaron a comisaría. En comisaría me mataron. San Pedro me echó al infierno. El gerente del infierno me mandó al diabliño. El diabliño me mandó para aquí. Y aquí me juzgaron a caminar hasta el final. Y todo eso por no haber visto un pingüino. Y el otro le responde. ¿Que no has visto un pingüino? Pues yo tampoco. Bueno, gente, ¿qué tal? Se queda calladísimo el chat. ¡Me quemo! Por aquí tiene que haber un cofre. ¡Ven! ¡Está casi completado! ¡Oh, el cofre! Vale, me quema, me quema. Open the chest. Open the chest. Podemos hacer el portal. Ojo, ojo, ojo. Hola, gente, ¿qué os ha parecido el chiste? Prefiero escuchar una hora de Splash. No tengo palabras.
Allá, pollo. ¿Puedo romper esto? Me da a mí que no. Oh, pues el portal estaba casi hecho. Llega normal de un esquizofrénico. Buah, el chiste me hizo llorar. Que hizo llorar a Spielberg. Ya os dije, es un normalito. Lo guay, al que yo lo conté a prisas porque es como, no voy a dejar el stream bloqueado aquí como 10 minutos. El chiste, lo guay, es ir contándolo lentamente. Con un montón de gestos, con un montón de voces. Y que dure sus 10-15 minutos. O sea, la cosa de este chiste es que cada vez que va durando más, pues va aumentando, ¿no? Ya, poder puedo, pero no quiero. ¡Qué guay! A ver. ¿Y mi hacha de hierro? ¿Me la he dejado en el cofre? Pues ya paso de volver. ¿Los pingüinos tienen algo rojo? No. Es que era un señor con un sombrero. ¡Tío! ¡Hielo! ¡Solo me queda el bioma de las setas! ¡Y ya he encontrado todos! ¿Pero esto qué es? ¡Hielo y nieve! ¡Con un bioma de Sakura! ¿Pero qué es esto, tío? Creo que ya no quiero ver un pingüino. ¿Qué es esto? Espera, ¿eso de ahí es una aldea? No. Agradezco el esfuerzo de terminar el chiste. Gracias, gente. ¿Y eso? Gente, por cierto, los que hayan votado que sí, GG, habéis ganado, porque hemos durado una hora. Vamos a seguir jugando un poquito más. Los que habéis votado que no confiaban, mala gente. ¿Qué hace la cobra? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Claro, ahora, chat, ¿habéis visto algún pingüino? ¿Pero qué es esto, tío? Se ve súper bonito. ¿Cómo no hay una aldea aquí? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Sakura? ¿Una montaña de nieve? ¿Pero esto es súper bonito? ¿Cómo era para hacer una captura, gente? ¿Era el F1? Me va a dar un cabezazo. Lo estoy viendo venir. Lo estoy viendo venir. Me va a dar un cabezazo. Ah, está lleno de cabras. No, no, no me des cabezazos. No me des cabezazos. No me des cabezazos. F2. Es que es súper bonito esto. Súper bonito, súper bonito. O sea, he encontrado todos los biomas menos un par y no he encontrado una aldea, tío. Pero, ¿veis la mala suerte que tengo? Sí, vale. Os pongo la seed, ¿vale? Que me da igual, total, la acabo de crear. Ahí tenéis. ¿Otro más? Pero esto es súper bonito. Au. Sí, a ver, la cosa es que los héroes cuestan pasta y hay que mantenerlos. No me acuerdo cuánto era. Pero qué bonito, tío. Y ni una aldea. ¿Te imaginas si me encuentro un iglú? Pero no hay dinero, Zenitsu. ¡Ay! ¡Ay! ¿No es que había metido una cosa de que era nieve líquida? ¿No me he metido una cosa que era nieve líquida o algo así? Prefiero un lindo terreno.
Bueno, esto se ve bonito. Al lado contrario, ¿te imaginas? Que en plan, por no ir hacia atrás y ir hacia adelante. ¡Ay! Tío, otra llanura, pero esta vez de flores. Pero que este bioma es súper raro, tío. ¿Qué está pasando? Un bioma de... ¿Pero qué es esto, tío? Pero vamos a ver. ¡Ay! ¡Ay! ¿Alguien me puede decir? Solo falta que encuentres Ice Spikes. No, y el de las setas. Pero vamos a ver, ¿qué es esto? Sí, los minijuegos de Minecraft sí que podemos jugarlos. ¿Qué es esto, tío? Esto es un directo. Gente. Vamos a ver. Tengo. Mira, me sirve. No, no suena a bloque. Qué rabia. ¿Vale? Y me yo que tú me hacías una casa y olvido la aldea. Que no, quiero aldearos. ¡Mira qué bonitas las flores! ¡Qué random es este bioma, tío! O sea, esta sí es súper rara. ¡Otra Sakura! ¡Una aldea! ¡Una aldea! ¡Oh, Dios! ¡Finally! ¡Dios! ¡Dios mío, gente! ¡Esto ha sido horrible! ¡Finalmente una aldea! Los que decían que no confiaban, yo ya no les creo. Yo no los creo. Yo esto confío más en mí mismo que... ¡Oh, Dios mío! ¡Finalmente una aldea! Tiene tres casas solo, pero es genial. Tiene cuatro. Vale. No busco esclavizar, gente. Solo busco un amigo. Si exploto dos creepers, me contarán en doblemente el chiste del pingüino. Un segundo. ¿Me está llamando por Discord? ¿What? ¿Quién me llamó por Discord? Valentino, muchas gracias por ese pedazo de invocador novato. Me llamo por Discord. Espera. ¿Ha sido el juego o me han llamado por Discord? ¡Ha sido el juego! ¡Qué mala gente! Que no has visto un pingüino divorcio. Su hijo cuando ve le pregunta: papá, ¿qué te pasa? El director me ha despedido. Tu madre me pidió el divorcio y todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no ha visto un pingüino? Valentino, te recomiendo muy fuertemente si quieres unirte al Discord, que hay cosas únicas ahí para los miembros. El subdirector me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido. Mi mujer me pidió el divorcio y mi hijo ya no me quiere todo porque no he visto un pingüino. ¿Que no ha visto un pingüino? A la cárcel. En la cárcel. A la cárcel. ¿Qué le pasa, señor? Mira, el subdirector me ha mandado al despacho el director. ¡Ah, lo cuento como yo! ¡Qué bueno! Mi mujer me pidió el divorcio. Mi hijo ya no me quiere. Un policía me ha mandado aquí todo porque no he visto un pingüino. ¿Quién ha visto un pingüino? Le mato. En el cielo una... Ah, bueno, le mato. Vale, sí. Señor, mira, el subdirector me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido. Mi mujer me pidió el divorcio. Mi hijo ya no me quiere. Un policía me ha mandado a la cárcel. El otro me ha matado y todo porque no he visto un pingüino. ¿Quién ha visto un pingüino? Al infierno. En el infierno le pregunto. ¿Qué le pasa, señor? Mira, el subdirector me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido. Mi mujer me ha pedido el divorcio. Mi hijo ya no me quiere. Un policía me ha mandado a la cárcel. Otro me ha matado. El vecino ángel me ha mandado a la cárcel porque no he visto pingüino. ¿Quién no ha visto pingüino? Al piso de abajo. En el piso de abajo, un señor le pregunta. ¿El piso de abajo? Señor, mira, el subdirector me ha mandado al despacho el director. El director me ha despedido. Mi mujer me ha pedido el divorcio. Mi hijo ya no me quiere. Un policía me ha mandado a la cárcel. Otro me ha matado. En el cielo ángel me ha mandado al infierno. El diablo me ha mandado aquí todo porque no he visto pingüino. ¿Quién no ha visto pingüino? Yo tampoco.
Vale, vamos a escucharlo otra vez, ¿vale? Que creo que queda claro. ¿Casualidad usted ha visto alguna vez un pingüino? Al despacho del director le dice cuando yo... ¡Qué bestia, tío! Vale, aldea. Aldeanos, ¿qué me contáis? Tiene que haber metido algo con los aldeanos, tío. ¡Cierra! ¡Abre! ¡Cierra! ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Vale, ¿qué más? ¡Cierra! ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¡Chin champú! ¡Chin champú! Vale, chistes malos. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¡Chin champú! Ya me lo han dicho tu compañero. ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Nah, terrible. ¡Abre! ¡Open the chest! ¿Cuál es la fruta más divertida? ¡La naranja! ¡Close the chest! ¿Cuál es la fruta más divertida? ¡La naranja! ¡Abre! ¡Open the chest! ¡Close the chest! ¡Sin champú! ¡Abre! ¡Open the chest! ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Te voy a robar, ¿vale? ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Dios, se copian, se odian a muerte. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. Golem. ¡Ay! ¡Ay! Creo que ha perdido una oportunidad de poner la canción de Caballo Homosexual de las Montañas. ¿Sabéis la de Caballo Homosexual de las Montañas? Ha perdido la oportunidad, yo creo. ¿Qué dice la campana? Bueno, mejor, a lo mejor me voy un poco más lejos. Como diga Tolón, me voy a reír muy fuerte. No era lo que me esperaba, pero... Vale, te sirve. ¡Abre! ¿Qué dice un pez mago? Cuenta que el mismo chiste de todos, tío. Open the chest. Close the chest. Close the chest. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. Vale, me he defraudado un poquito con los aldeanos, tío. ¿Qué es eso? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Ah, los conejos, vale. ¿Otro portal? ¿Pero qué es esto? ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. ¿Pero esto es normal? ¿Cuál es la fruta un más portal divertida? Del Nether en medio de un cultivo. ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. ¡Abre! ¡Cierra! ¡Abre! ¡Cierra! 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 ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿puede ser más cursed la experiencia? Sí, sé que el hacha de oro es pocha. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¡Chinchampú! Me está doliendo. Vale, pero espera, tenemos agua. Espera. Podemos ir al Nether. ¿Y modo de escalas de Minecraft para que saliera así? En un sitio legal, ojo. Nah, es en el launcher de Minecraft. 100% normal, ¿verdad? En plan, es así la verdadera experiencia Minecraft, ¿verdad? Nada por aquí, nada por allá. Nada por aquí, nada por allá. Vamos a ver. Un pez mago. Nada por aquí, nada por allá. Vamos a hacer un horno. Ya tenemos un horno. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chinchampú. Vale, ahora tenemos hierro. ¿No tenemos hierro? Pelo sí. Sucio en chino. Chinchampú. Vale, vamos a usar madera. Solo saben tres chistes, sí. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chinchampú.
Y lo repiten todo el rato. ¿Cómo se dice pelo super? Sí, el pack está en la descripción, gente. Tenés el video de Capgi. La naranja. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin champú. Vale, ¿cuál es la fruta más divertida? La naranja. Y ahora ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Ah, no, espera, iba a hacer un cubo. ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, nada por allá. Vale, y ahora con un poco de mano. ¡He pillado lava! ¡Nada por allá! Tenemos que. Tenemos que hacer el portal, ¿vale? A ver. ¿Cómo se dice pelo sucio? Vale, vamos a quitar esto. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? ¡Chinchambú! ¿Cuál es la fruta más divertida? ¡La naranja! Tío, justo está donde está el agua. ¡Qué rabia! Nada por aquí, nada por allá. Vale, voy a mover la lava de sitio. Ya, o sea, es lo normal. O sea, es completamente entendible. Nada por aquí, nada por allá. He pillado lava. Voy a quitar esto. Lo pongo aquí. Nada por aquí, nada por allá. He pillado lava. ¿Qué dice un pez mago? Lo voy a poner ahí. Nada por allá. He pillado lava. Vale, lo pongo. Nada por aquí, nada por allá. Aquí. Voy a. He pillado lava. Este. Vale. ¿Qué dice un pez mago? Nada por he pillado lava. Vale. Vacío la lava. ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chinchampú. Oh, tío, por favor. he pillado lava. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, esa ya no va a morir. Quema, quema. ¿Cuál es la fruta más divertida? La naranja. Con dos de agua me da para. ¿Cómo está flotando este agua? ¡Está flotando en el aire! ¡He pillado lava! ¡Laca, laca! ¡Vacío la lava! ¿Puede ser más cursed esta chip, tío? Es la chip perfecta para esto, ¿eh? Si lo pensáis. ¡Laca, laca! ¡He pillado lava! ¡Vacío la lava! ¡Laca! ¡He pillado lava! Vale. Aquí. Me quema. Vale, a ver, con cuidado, ¿vale? Con cuidado, esto es importante. Aquí. Y ahora esto por aquí. Y aquí. Vale, y ahora esto. Vale. He pillado lava. ¿Ya está? Vale. Vacío la lava. Agua flotando es normal. Sí, pero sin carteles ni nada. No sé. Me quema. Porque si quito ahora esto. He pillado. Se cae. Vacío. He pillado. Y con esto tenemos agua infinita, ¿no? Sí. He pillado. Bueno, tengo que quitar esto. He pillado. Vacío. He pillado. Vacío. He pillado. Madre mía. Vacío. Me está costando, ¿eh? He pillado. Vacío. He pillado. Vacío. Vale, ahora tengo que ser rápido con esto. Puedo hacerlo aquí. ¿Cómo hago esto? Vale, tengo que quitar esto de aquí. Ah, se me ha roto la hacha de... Qué guay. ¡Bloque! ¡Bloque! ¡Bloque!
¡Bloque! ¡Bloque! Vale. ¡Me quemo! ¡Bloque! ¡Bloque! Tengo que hacer lo del portal, vale. Entonces sería 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ¿no? 1, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esto está bien ya. Ya tengo la estructura hecha. Vale. Ahora lo que me queda es traer el agua para aquí. Me quemo. Entonces hago así. Y me hago aquí un... un 54. Vale, y ahora pongo esto aquí. He pillado. Y esto de aquí. Vale, lo tenemos. Esto tiene que ser un movimiento rápido, ¿vale? Tiene que ser un movimiento rápido. Un movimiento full speed. He pillado. Vacío. He pillado. ¡No! Vacío. Lo he hecho. No lo he hecho. Vale, se me olvidó la parte más importante. Poner algo para apoyar el agua. He pillado. No iría aquí realmente. Iría... aquí. No, ahí no. ¿Qué estás jugando? Lo que sea... lo que sean bloques me suena. Es Cookie Mama. Parecido. Vale, puedo hacerlo, gente, confiad en mí. Dejamos esto aquí. Pillamos. Tengo muchos intentos, ¿vale? Vamos allá. He pillado. Perfecto. Vale. Ahora. Me quemo. Vale, puedo hacerlo. La siguiente es así. Y. Vale, tengo que ser rápido. Ahí. Ahí. He pillado. ¡Ay, no! He pillado. Creo que lo he hecho. No lo he hecho. Ahí. He pillado. ¡Ay, que lo deja arriba! Vale. Puedo hacerlo. Vale, puedo hacerlo. Confiad. Ahí. He pillado. Vale. ¿Puede hacerse más complicado esto? Vale. La siguiente es... vale, espera, creo que puedo hacerlo. Vale, espera. Vale, creo que puedo hacerlo. Esto sería así. Sí, el capítulo 3 de Eltron está increíble, o sea, madre mía. Lo recuerdo como el 2. Vale. He pillado lava. He pillado lava. Entonces, si yo ahora hago... He pillado. ¿Así? He pillado. Nah, increíble, soy un crack. Experto en Minecraft. Vale, y ahora lo que hay que hacer es... poner estos dos que se pondrían así... y así. Es decir, así. Vale, ya está. Está hecho, gente. Está hecho. He pillado lava. He pillado lava. He pillado. Ah, increíble. Soy un genio de la inmobiliaria. He pillado. He pillado. Estudié 4 años de carrera de magistrado infantil para esto. Vale, esto va aquí. Esto va aquí. He pillado. Perfecto. Pues ya tenemos el portal. Ah, increíble. Gente, aplausitos, ¿no? Vale, ¿ahora cómo hacemos esto? Creo que si ponía un bloque de madera. ¿Cómo encendemos esto? Bueno. No. ¿Cuál es la fruta más divertida? ¡Abre! ¡La naranja! ¡Que me muero! ¡Abre! ¡Es un pescado! ¡Nada por aquí! ¡Nada por aquí! ¡Hijo! ¡Nada por aquí! ¡Nada por allá! Vale, no pasa nada. ¿Cuál es la fruta más divertida? ¡Abre! 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 ¡Abre!
¿No tengo arma? No. Equipar. Lo siento por las palabras, gente. Llevo una semana muy atorada, ¿vale? Sí, sí, sé que es como un mechero, pero ¿de dónde sacamos el hierro? ¿De dónde sacamos el mechero? ¿Qué le pasa al fondo? No lo sé. Nada por aquí. Vamos a alejarnos de los caballos. Vale. ¿Dónde vendes mechero? No, verdad. Ya. ¿Cuál es la fruta más divertida? Hay que ser minero y romper el beacon en el hierro. Exactamente. ¿Puedo? ¿Qué dice un pez? Necesito uno de hierro, ¿no? O dos. ¿Dónde dejo el hierro? Gente, necesito uno de hierro solo. Ah, no, espera, tengo uno de hierro. Tengo uno de hierro. Lo que me hacía falta eran pedernales. Vale, ¿de dónde saco un pedernal? Ya veréis, ahora que quiero buscar un pedernal no voy a encontrar grava nunca. Tengo grava en el inventario. No. Vale, pues necesito... Necesito grava. ¿Cuál es la fruta más divertida? ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? Chin champú. Estoy sufriendo. Vale. ¿Hay grava aquí? No. ¿Eso es grava? No. ¡En el cofre! ¡En el cofre hay pedernal! A ver, espera. Oh, Dios mío, menos mal. Vale. Voy a tirar esto. Menos mal. Vale, venga. Lo hemos conseguido. Dios mío, Tolón. Dios, no me lo creo. Vale, ¿cómo es esta locura? Ahora. Está sufriendo. Me ha petado el Minecraft. ¿Pero qué es este, Nether? No es porque tengo algo de oro. No me lo puedo equipar, creo. Así que puedo. ¿Por qué grita laca? ¿Qué es esto? ¡Por favor! ¡Ay, que se quema! ¡No! Bueno, gente, ¿qué os está pareciendo la Laca Experience? ¿Os pasaréis Minecraft con esto? Tengo entendido que la dragona, ¿vale? Que es de lo que me spoileé, ¿vale? Básicamente. Tengo entendido que la dragona, cada vez que dispara su aliento de fuego, te cuenta el chiste del pingüino entero. ¿Vale? Por eso decía que no quería llegar a la dragona. Aparte de que es imposible para mí en un directo llegar allí. Pero sí, la dragona te cuenta el chiste del pingüino. ¡Madre mía! Te sigo desde ayer, antes de ayer, mi percepción del tipo es terrible. Bienvenido, Sherlock. Gran nombre. Hola. ¿Quieres ser mi amigo? No. Ay. Pero una fortaleza. Ay, mamuts.
Ahora cuando te tiro una bola, cuando te tiro una bola. ¿Queréis ver a la dragona? A ver, en 10 minutitos o así dejamos esto porque es una locura y vemos cómo es la dragona, ¿vale? ¿Por qué me hago esto? Pero aquí no hay nada. Por aquí nada, aquí sí que hay algo. ¡Te tiro una bola! ¡Invoco una dragona! No, por aquí no hay nada. Bueno, creo que ha sido suficiente, ¿no? Creo que ha sido suficiente. ¿Cómo era esto? Para. Gameo 01, ¿no? Bueno, pues nada, ¿cómo era esto, gente? ¿Era con exclamaciones? No, era con barras. El Blister, Trigger. Bueno, da igual. Esto ha sido la experiencia Minecraft con Kaki. Ahora vamos a crear un mundo en creativo. Y vamos. Ahora aparecerá una aldea. Apareceré en una aldea, ¿vale? En plan, vamos a reírnos un poco. Hemos visto todos los biomas, hemos visto un poco. ¿Y qué he puesto? Hemos visto todos los biomas, hemos visto un poquito de todo. Mira, ahora. Vamos a ver. Tenemos ahí una montaña gigante. Tenemos otra pradera de flores. Bastante grande. Ninguna aldea cerca. Una gigante. Otro portal ahí. Pero, ¿qué está pasando, tío? ¿Por qué tengo tan mala suerte con...? Bueno, a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos varias cosas que probar. La primera sería, por ejemplo, yo qué sé, el Wither que acabáis de poner. El Wither, ¿vale? Generar el esqueleto de Wither. No, la cabeza. Arena de alma. Vamos a probar el Wither. Sería así. Sería así. Toca el piano. ¿Vale? ¡Ay, no! ¡Que te cuento también el chiste del pingüino cada cabeza que explota! ¡Cada vez que explota una cabeza suena el chiste del pingüino! ¿Dónde va? Cada vez que explota una cosa, te cuenta el chiste del pingüino. Espera. ¿Era arroba all? ¿Era? ¿O...? Madre mía, pero... ¿cómo era esto, gente? Que no lees a los controles. ¿All? Se han encontrado entidades. ¿Cómo era esto para matar a toda la gente? Kill, vale. Es que madre mía. Es que kill. Vale. Graciositos. Madre mía. ¡El Wither sigue vivo! será A de All, ¿no?
Kill. ¡Ay! Bueno. Vale, vamos. Me intimamos, hijo. Vamos a ver más cosas. A ver más cosas. La dragona. La dragona. Es que no lees el Minecraft, gente. Me podéis timar perfectamente con cualquier cosa. Dragón. Ah, claro, es que la dragona teníamos que ir al Nether. Bueno, es lo mismo, ¿vale? O sea, cuenta el chiste del pingüino cada vez que ataca. ¿Qué más cosas podemos mirar? A ver, esta cosa de aquí. ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Para, astrónomo! ¡Lo he encontrado! ¿Vale? ¿Listo? ¡Lo he encontrado! Nada, suena lo mismo. Vale, ¿qué más? ¿La dinamita? ¿Sonará como el chiste del pingüino? Tío, el caballo está sufriendo. A ver. Por casualidad, usted ha visto una. Vale, todas las explosiones son el chiste del pingüino. Lo pillo, Kaki, lo pillo. Todas las explosiones son el chiste del pingüino. Aún sigue la cabeza flotando. Ah, mira, una aldea. Mira qué bien. Vale, pues todas las aldeas son el chiste del pingüino. O sea, todas las explosiones son el chiste del pingüino. Lo pillo. Lo pillo. Vale. ¿Qué más? Tenemos la campana, ya la hemos probado. ¿El libro de encantamientos dirá alguna cosa? Cuéntame tus secretos. ¿No? No, no te ruido. Oh, qué rabia. Vale, ¿qué más? Tenemos los cristales estos. Las cabezas que no hacen ruido. Huevos de tortuga, nada, nada. Esto ya no hace ruido ninguna cosa más. Gente, esto ha sido la experiencia Resource Pack de Kaki. ¿Qué os ha parecido? Hasta aquí. O sea, mi cabeza ya no da más. Hemos aguantado hora y media. ¿Cómo va mi salud mental? Bastante bien. Bastante mejor de lo esperado, la verdad. O sea, me ha gustado la experiencia, pero no la repetiría. Para un día está bien. Pero madre mía. ¿Qué es esto, tío? ¡Uf! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Gente, ¿qué os ha parecido? Vamos a poner un poco esto así. Contadme un poco, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado la experiencia? A lo mejor hago un vídeo, viendo luego resubido y recortando algunas cosillas, veo a lo mejor de hacer un vídeo cortito resumiendo esta hora y media para el canal. Pero madre mía, qué locura, ¿no? O sea, me duele la cabeza ahora mismo. O sea, no sé cómo sentirme. El episodio 3 de Delta Run fue una experiencia rara. La verdad es que, uf, madre mía, mucho pingüino, mucho splash, mucho squash y poca aldea. Poca aldea, la verdad. Poca la aldea. Yo no he podido ver todo, pero experiencia de 10. Buah, madre mía. Los que no habéis estado en la zona del agua, menos mal. ¿Te sangran los oídos? Posiblemente. O sea, ahora me voy a tocar un... Espera, voy a tocar un momentito a la oreja. Exactamente, me sangran los oídos. Juégalo con Dreyrus, yo lo veo. Que Dreyrus no le gusta el Minecraft, ya le pregunté, en plan... Uy, Dios, me duele la cabeza, tío. Me duele. Lo ha conseguido. GG. Madre mía. Estoy simulándolo. Imbo, ¿en octubre no es el aniversario del Delta juego? ¿Crees que pensará algo? A ver, es lo que hablamos en el vídeo de... En el vídeo de Dulturum, ¿vale? De la newsletter de Under de Deltarune. Que posiblemente, a lo mejor... El aniversario es el 31, ¿no? El 30. Es a finales de mes, entonces a lo mejor ocurrirá algo. Yo creo que no. Pero bueno, esperemos que el aniversario de Deltarune tenga noticias de verdad. Yo creo que no. Nunca ha salido nada en el aniversario de Deltarune. Nunca. Nunca ha salido nada en el aniversario de Deltarune. O sea, yo creo que no. Pero bueno, a lo mejor este año cambia. Eso sí que no lo sé. Pero bueno, patata. Pues gente...
Esto ha sido todo por hoy. Gracias por pagarme el terapeuta. El peor sonido es el splash o el nether. El splash. El splash. Hemos llegado hasta aquí. Y yo me despido. Me duele la cabeza. Nos vemos la semana que viene. A ver si puedo ya con... con el one shot o otra cosa que tenga por ahí. Yo qué sé. El Minecraft vamos a dejarlo por ahí por unos días. Bye, bye, gente.